De cada cinco, salgo de casa a las 5 para ir a la escuela. Esta carretera es de arena y es difícil pedalear. Paso por casa de mi compañero para recogerle porque él no tiene bicicleta para ir a la escuela. De casa a la escuela tardamos una hora de tiempo. Si no fuese por Jacinta, que pasa y me recoge de mi casa a la escuela, llegaría siempre tarde. Pero ella viene y llego a tiempo. Si ella no estuviera o no pasase a buscarme, llegaría allí a las 9 y perdería 3 horas. El Instituto Agropecuario Mártir Cipriano comenzó a funcionar en 2007 con 160 alumnos. 7 años después, se ha convertido en una de las referencias educativas de Mozambique. Hoy son casi 800 los jóvenes que cursan estudios de agropecuaria, contabilidad y laboratorio. Al frente de este gran complejo educativo está el padre Eugenio, un paul asturiano. El instituto cuenta también con una escuela de secundaria y 2 residencias para los alumnos que proceden del interior. El instituto surgió por una reflexión del obispo, sobre todo, y de la iglesia diocesana, que querían darle un sentido a este espacio, que eran unas ruinas de una misión abandonada. Hace casi 10 años que las cámaras de Pueblo de Dios captaban el momento en el que el padre Eugenio llegaba a Nacusa. Por aquel entonces nos contaba cómo iba a plantar la semilla del Instituto Agropecuario. Hoy, el Centro Educativo Mártir Cipriano es un auténtico vivero de líderes. El esfuerzo de la diócesis es grande en el campo de la educación, como parte integrante y muy importante de la evangelización. Evangelizar es liberar a un hombre de todo aquello que le hace sufrir. Y el hambre de instrucción, como dice Pablo VI en la Populorum Progressio, el hambre de la escolarización es más dolorosa, más humillante que el hambre del pan material. El proyecto del Instituto Agropecuario de Nacusa surge en 2005. Con él, la diócesis de Nacala y los misioneros paules quieren dar respuesta a 3 necesidades del pueblo macúa que habita la región. Por un lado estaba el hambre cíclica que sufre el norte de Mozambique. En segundo lugar,
había una ausencia total de formación técnica agropecuaria. Y por último, estaban las ruinas de la antigua misión de los combonianos, que disponía de los recursos necesarios para sacar adelante el proyecto. El instituto nació en el momento adecuado, en un momento donde estaba a surgir el deseo de producir mucho más, de ser punteros en la revolución verde y en una lucha por la autosustentabilidad productiva del país, alimentaria del país. Las autoridades nos apoyaron mucho, aunque el contexto inmediato estaba expectante. Cuando vino el presidente de la República a visitarnos, le dijo al pueblo: algunos se ríen de nosotros, pero yo os convido a enviar a vuestros hijos al instituto. Hay que aprender a producir mucho y a producir bien. Y quien venga, al final triunfará. Y eso se ha ido realizando poco a poco. Es decir, este pueblo es verdad que es un poco nómada, comerciante, pescador, pero se está abriendo a una realidad que es la producir mucho. Y el instituto, como tiene una formación muy práctica y es evidente las toneladas de alimentos que se producen y las tecnologías que se van aplicando lentamente, pues tiene un gran prestigio. Y eso hace que el pueblo cada vez esté más orgulloso e intente enviar a sus hijos aquí. La formación del Instituto Agropecuario ha revolucionado la pedagogía en Mozambique. La clase de inglés es una de las pocas materias que se imparten en el aula. Aquí encontramos a Fernando, el estudiante que, cada mañana, pedalea para llegar al instituto compartiendo la bicicleta de Jacinta. Incluso los alumnos que estudian secundaria en la misión participan de este sistema educativo enraizado en la práctica. Principalmente, a salir de casa. Principalmente seguí el consejo de mi padre. Él me dijo que viniera a la escuela de Nakusa a estudiar agricultura porque es probable que tenga que dedicarme a ella. Y me gusta. Me gusta la agricultura y también me gusta aprender más sobre la cría de animales, aunque es difícil. Me gusta aprender agricultura para cultivar plantas. El trabajo de abrir las machambas ha sido muy importante, primero porque la formación tiene que ser práctica. Entonces, estamos acostumbrados a una formación muy teórica en Mozambique y el gobierno lo que quiere son técnicos que sepan lo que están haciendo. Y el desafío es que ellos amen la tierra, que sepan producir mejor, que utilicen nuevas tecnologías y entonces podrán ser personas con mucha formación, pero saben también producir bien. Luego, pueden ir a otros estudios superiores o pueden ir a ser técnicos agropecuarios de mayor nivel. La escuela está organizada en pequeños grupos de trabajo. Tenemos 38 grupos, que son 760 alumnos, los cuales fueron divididos en grupos de 20 alumnos. Cada grupo tiene un líder. Este líder acompaña a los estudiantes en los trabajos y nosotros, la dirección, nos reunimos con los líderes todos los miércoles. Planificamos el trabajo de la semana y les orientamos sobre cómo se va a hacer el trabajo. Es mejor organizarnos en grupos pequeños que facilitan el trabajo y que a ellos les sirve para aprender que el trabajo funciona muy bien si se hace en pequeños grupos. La guerra civil que sufrió Mozambique durante 18 años asoló el norte del país. En esta región desaparecieron casi por completo los animales de granja. La mayoría de las familias apenas tienen unas gallinas y, con suerte, dos o tres cabras. En el instituto adquieren los conocimientos necesarios para criar con éxito todo tipo de animales. Los alumnos tienen prácticas para aprender el manejo general, tratar a los animales enfermos, darles agua, darles pienso, colocar paja limpia. Ellos hacen la práctica aquí.
En el área de los pollos, los alumnos acompañan en las aulas prácticas hasta el final del ciclo productivo. Después, una parte se separa para el consumo propio y otra parte se vende para sostener el área de pecuaria, para comprar pienso, comederos, vitaminas, para los próximos lotes que entran semanalmente. El Instituto Agropecuario continúa dando respuesta a las necesidades del país. En 2005, el abandono del campo causaba hambre. Hoy, el problema es que no hay suficientes controles en la incipiente industria mozambiqueña. La ausencia de análisis impide que sus productos compitan y se consoliden en el mercado. Este es uno de los primeros laboratorios que llegaron a Mozambique para formar a los profesionales que demanda actualmente la industria más avanzada. Este instituto es pionero en introducir el curso. Por este motivo se da la situación de que este instituto no es solo para Mozambique, no es solo para los mozambiqueños. Queremos que el instituto tenga un nivel de competitividad a un nivel internacional. Los empresarios de la zona siempre pedían que se formaran técnicos de laboratorio, porque la gran dificultad de todos los nuevos proyectos es conseguir técnicos que puedan acompañar realmente el día a día de los procesos productivos, garantizar la calidad de los componentes y garantizar el control de los mismos. El centro aspira a sostenerse económicamente por sus propios medios. El siguiente paso para generar ingresos será la distribución y venta de conservas con marca propia. El producto está en su última fase. Una vez que dispongan de los permisos gubernamentales, comenzarán a vender sus verduras y hortalizas ecológicas con su propia etiqueta. Entre los objetivos más inmediatos está la consolidación de esta fábrica de alimentos. Los alumnos que están formándose cada vez ven que con dedicación y con técnica la producción es más alta, ven que se puede ganar la vida, ven que es una necesidad grande para el país, para conseguir producir mucho más, para no tener épocas de hambre y para poder tener una sustentabilidad económica desde la producción agrícola. Los alumnos de tercer curso de agropecuaria nos muestran a través de una danza tradicional cómo ha sido el trabajo en el campo de sus ancestros. El papel de la mujer en Mozambique siempre ha tenido una especial importancia. Pero ahora, además, son ellas las que más trabajan por la paz y el progreso en el país. Casi todos estos jóvenes son de la etnia Makua, la mayoritaria en Mozambique. El pueblo Makua es un pueblo alegre, hace fiesta por todo, esperanzado, siempre hay un motivo para pensar que las cosas van a mejorar. Es un pueblo comunitario. Es un pueblo que ama sus tradiciones, pero que sueña un futuro diferente, mejor. Es un pueblo que le gusta el comercio, que le gusta también hacer teatro. Tiene muchas características en ese sentido positivas, muy bonitas. La residencia femenina solo tiene capacidad para 40 chicas. La demanda supera con mucho las posibilidades del centro. Ampliar este internado es uno de los objetivos prioritarios de la dirección. El desafío es acoger para el próximo curso en régimen de internado otras 80 alumnas más hasta llegar a las 120. El empoderamiento de la mujer a través de la formación y la cualificación es innegociable para el futuro de Mozambique. Desde niña me gustaba el curso
y quise seguir mi futuro para ayudar a desarrollar Mozambique. Un poco para dar más fuerza a nuestro pueblo para poder aumentar la productividad. Siempre me gustaron las plantas, por eso elegí este curso y vine al instituto porque me gusta. El internado masculino tiene capacidad para 170 chicos. Cuando uno está en un país que en algún momento atraviesa muchos problemas, entre ellos la pobreza absoluta, pienso que voy a contribuir con mi país, no solo dando de mí lo máximo en esta especialidad de agricultura, voy a intentar dar lo máximo para responder a las necesidades que mi país pueda necesitar. El coste de un alumno durante todo un año en régimen de internado ronda los 1.000 euros. De esta cantidad, el Estado de Mozambique contribuye con 400 en concepto de salarios para el profesorado. Las familias aportan 150 euros y el resto, los 450 que faltarían, se consiguen gracias a la generosidad de los españoles. La ONG COVIDEAMBE de las Hijas de la Caridad y los Padres Paules canaliza la mayor parte de esa generosidad. COVIDEAMBE son las siglas de Cooperación Vicenciana para el Desarrollo, Acción Misionera Vicenciana de España. Desde los inicios consiguió la implicación de distintas instituciones españolas. La AECID aportó 900.000 euros para iniciar el proyecto. Y la Junta de Andalucía ha superado esa cantidad a lo largo de los años y se ha mostrado como la entidad más comprometida con el proyecto. Tenemos dos aportaciones muy antiguas en la misión que son fieles en estos 20 años, que son los emigrantes españoles en Londres, de la Capellanía Católica, y la Capellanía Católica de Frankfurt. Esos emigrantes todos los años nos envían 3.500 euros como elemento de solidaridad, que es muy bonito. Quiere decir que hay muchas ayudas pequeñas. De Andalucía es la mayor parte del apoyo que recibimos. Andalucía, siendo la zona, diríamos, más pobre de España, con nosotros es la fuente de apoyo más generosa. En el comedor del Instituto Agropecuario de Nacusa se sirven diariamente más de 700 comidas. A esto hay que sumar los desayunos y las cenas de los chicos y chicas que viven en los internados. El instituto produce más de la mitad de los alimentos que consumen durante el año. El reto es sostenerse totalmente con alimentos propios y generar ingresos con su comercialización. Este importante trabajo de intendencia sería imposible sin el apoyo de un grupo de religiosas que se encargan de orientar a los dos cocineros, supervisar la limpieza y preparar los menús. Las hermanas están para auxiliar. Las hermanas estamos para apoyar. Por ejemplo, yo estoy en el instituto para orientar a los responsables del comedor, a los de la cocina y a los de los alimentos del instituto. El instituto es católico, tiene su iglesia y en ella se celebran los sacramentos. La región de Nacala, como toda la costa de Mozambique, es de mayoría musulmana. Los católicos apenas son el 16% de la población. Muchos de los internos proceden del interior del país, donde los cristianos son mayoría. La participación de los alumnos en los actos religiosos es muy activa. El padre Eugenio es un asturiano de Gijón que creció en una familia cristiana. Desde niño quiso ser sacerdote, pero no había pasado por su cabeza venir a la misión.
comenzó a estudiar en el seminario diocesano para ser cura en Asturias y acabó siendo misionero en Mozambique. ¡Buen día! ¡Buen día! Vamos llegando. El padre Eugenio compagina la dirección del instituto con la atención a la parroquia de San José de Mativane y sus 16 comunidades campesinas. Viví siempre en una parroquia de Paules, en Gijón. La parroquia de la Milagrosa de Gijón la llevaban los Paules. Allí fui bautizado, hice la primera comunión, confirmación, la vida cristiana. Y se murió un compañero, Paul, y una hija de la caridad me dice, ¿por qué tú no eres Paul? Y yo estaba en el seminario diocesano y fruto de esa muerte me dice, y Paul. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A paz y a gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con vos. Señor, a mí me hace mucho bien celebrar la Eucaristía, pues siempre me renueva. Es una de las cosas más gratificantes de la vida de un sacerdote, por lo menos de la mía. Vamos a ver estas cinzas. La parroquia de Mativane es una parroquia que está en un ambiente mayoritariamente son musulmanes, pero las comunidades cristianas, desde la independencia, es el núcleo básico donde vive la fe cada uno de los bautizados. Entonces hay, cada comunidad tiene una capilla, como esta, que es la comunidad de Nauripi, y está en el centro de la parroquia. De todas las otras 16 comunidades pueden venir caminando aquí más o menos en una hora. La mayor parte de los curas piensan que se hicieron curas para celebrar los sacramentos y no quieren sacrificarse con el trabajo de construir escuelas e infraestructuras sociales. El padre Eugenio es lo contrario. Sí, es verdad, en eso tengo mucha suerte. Debo agradecer a Dios y a los paules de Salamanca. La ciudad de Nacala ronda los 450.000 habitantes y continúa creciendo de un modo notable. El crecimiento económico del país está resultando decisivo para la inversión en infraestructuras. Nacala es el puerto natural más grande del Oriente Africano. En las obras del nuevo puerto, el gobierno y las grandes multinacionales se van a gastar 1.500 millones de dólares. La riqueza mineral, sobre todo de carbón, que guarda el subsuelo de Mozambique, tiene mucho que ver en todo ello. De hecho, el Producto Nacional está por encima de 7, el crecimiento del Producto Interior Bruto más del 7. Sin embargo, ahora hay un 33% de mozambiqueños que sufren hambre. La realidad es que de cada 10 personas, 7 sobreviven con menos de un dólar al día. A pesar de las exportaciones de carbón y de la actividad portuaria, Mozambique es el tercer país más pobre del mundo. El padre Eugenio no había visto nunca tanto movimiento en el puerto. Solo en el último año, el número de barcos que utilizan sus muelles ha aumentado un 40%. No cabe duda de que la actividad comercial trae consigo prosperidad. La clave estará en cómo se reparte para que nadie quede excluido. Cada año, el padre Eugenio recibe una media de 5 contenedores con ayuda humanitaria procedentes, casi todos, de Andalucía. Tardan mes y medio en llegar. Las Hijas de la Caridad y Covide Ambe juegan un papel muy importante en estos envíos. Covide Ambe hace una gran ayuda porque es la gestora administrativa de todos los proyectos. Los proyectos en España los defiende, los presenta Covide Ambe, realiza el seguimiento administrativo y también alguna vez reúnen algunos fondos. Yo creo que la Iglesia siempre administra bien los fondos, pero en las misiones todavía más, porque cada euro que llega, cada apoyo que llega, se intenta que sea productivo para dar una continuidad a un proceso de desarrollo. Entonces, Sor Magdalena, que está en la línea, es siempre la que ha coordinado el envío de los contenedores. Ella, las Hijas de la Caridad de Andalucía y los Jóvenes de Juventudes Marianas son los que hacen el esfuerzo de reunir el material y enviarnos los contenedores. ¿Dónde andas?
Aquí cerca está el mar, estamos con el mar a 4 o 5 kilómetros. Entonces siempre hubo un sueño de hacer algo de náutica y pesca, también técnicos medios de náutica y pesca. Y de hecho el gobierno de Mozambique nos prometió que va a intentar hacer el diseño de esos módulos para esos 3 años y luego presentárnoslos para ver si los conseguimos realizar. Tenemos que comprar 2 o 3 barcos, tendremos que buscar equipamientos, profesores y demás. Ese sería un sueño a 2 años o 3 vista. ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Está? ¡Buen día! ¿Podemos iniciar a viaje? ¡Sí! ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¡Sí! La pesca aquí tradicionalmente es con métodos artesanos muy antiguos, muy rudimentarios, y ahora tenemos que intentar mejorar las técnicas de pesca y también mejorar la forma de comunicación marítima para tener técnicos que sepan llevar los barcos con vela como este o con motor, poder conocer bien el entorno de las bahías de Nacala y entonces poder ofrecer también algunos itinerarios para la población y para posibles turistas. Vamos a llamar para ser profesores.